guys for supporting us. We know it might be a little bit difficult, but thank you guys for teaching us and keep praying for us. We really appreciate it. Bueno, yo le voy a pedir a José Miguel que pase, por favor. Parece que no te dijeron lo mismo, pero tenían la intención. Y que tú puedas dirigirle una palabra como padre de familia. Aquí está tu hija y a los demás, que lo sientas como tu hija. Yo creo que para todos los padres es de gran satisfacción ver que ustedes han llegado, han cumplido una parte de la meta, pero cuando uno llega a una meta debe proponerse nuevas metas. Y todo esto lo tenemos que hacer en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. No olviden de que la mira es Cristo. Que la mira es Cristo. Todo lo que ustedes hagan y emprendan, no olviden de que es Dios el que guía nuestros pasos. En esta mañana, yo creo que todos estamos contentos porque los hemos visto en esta congregación. Bendecimos sus vidas, como decía nuestro pastor, y que el Señor los guarde, los bendiga, los guarde donde quiera que ustedes estén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a celebrar en esta mañana. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que tú nos das. Así que yo les voy a pedir a los jóvenes que desfilen por allá y les voy a pedir que pasen a su lugar. I don't know if you wanted to say something. God bless you. Dios le bendiga. Amen. I just wanted to, and I'm going to say this in English, perdón, pero lo voy a decir en inglés porque es para ello. Le regalé un besito, a little friend, just because you guys are, you know, moving on to, you know, you're going from high school being a child, now you're going to be an adult. And this is just a verse that I found that would encourage you to move forward. And so it says in Colossians 2, verse 6 through 7, so then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live in him, rooted and built up in him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. So I ask that you guys just keep that word with you, continue to do God's work, continue to let God do what he needs to do in your life, and leave your whole life in his hands. Amen? And just trust in him. Bueno, los jóvenes van a estar desfilando para allá, por favor. ¿Pueden ir desfilando? Bienvenido, le voy a pedir, por favor, a él de mi querida pastor, para hacer la oración por nuestras ofrendas y nuestras dietas.